nuestra sección Autoría, un grupo de diseñadores nos presentan su espacio de Corrientes en la Feria Puro Diseño del año pasado. El espacio fue denominado La Arboleda, teniendo en cuenta los naranjos que tanto son significativos en la ciudad de Corrientes Capital. Compartamos juntos entonces en la Feria Puro Diseño, 1 en 100, y este informe de la sección Autoría. Bueno, el stand de Corrientes está con la idea de impulsar el diseño en la región NEA, en especial en la provincia, pero hace un tiempo que venimos trabajando e insistiendo con que los diseñadores experimenten y traten de trabajar con la materia prima local. Corrientes fundamentalmente es una provincia productora de madera y de lana, y por eso insistimos en que el diseño del stand también incorporara estos elementos. Trajimos 11 proyectos de diseño en total a mostrar, algunos de los cuales se dedican a indumentaria o accesorios, y otros se dedican a complementos para el hogar. Y en la más variada estética, ¿no? Tenemos cosas que diseñadores que trabajan mezclando la artesanía tradicional, pero tenemos otros que tienen como líneas mucho más contemporáneas. Sabemos que es una apuesta a largo plazo, pero también creemos que desde el 2006 que venimos trabajando en el desarrollo del diseño, y que los frutos se empiezan a ver, que se empieza a ver un grupo bastante bien formado, y con un espíritu emprendedor, porque también sabemos que no alcanza solo con ser talentoso, sino que también después hay que poder sostener el emprendimiento. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Hecho en Corrientes, que estuvo financiado por el CFI, donde hubo un cruce entre diseñadores y artesanía tradicional. O sea, por lo menos una de las partes del objeto que diseñara el diseñador elegido tenía que estar hecha por un artesano tradicional. En este caso trajimos, por ejemplo, blusas que tienen encaje de frivolité o encaje de filete, que es muy parecido a la randa tucumana. También trajimos prendas tejidas en lana, mezcladas con suela, que calada, que es algo bastante típico de Corrientes. Y por otro lado, trabajamos, por ejemplo, con madera, en una silla absolutamente contemporánea, pero que tiene carpintería tradicional, o sea, con tarugos y no con clavos. Después tenemos el trabajo de, por ejemplo, de María Pía Branca, que trabaja con cáscara de arroz, que también es, o sea, si bien el arroz no es un material de uso industrial en el diseño, ella, tomando un desecho de un producto que abunda en Corrientes, pudo transformarlo para la decoración. Nosotros promovemos la sostenibilidad del trabajo, y por sostenibilidad pensamos no solo en el medio ambiente, sino también en la sustentabilidad cultural, o sea, la perdurabilidad de las tradiciones y la sostenibilidad económica del proyecto. Pero también siempre hacemos hincapié en que en lo posible traten de pensar que su producto cause el menor impacto posible en el medio ambiente, y la utilización de materias primas locales o materias primas de descarte es una buena opción para esto. Y así, una vez más, llegamos al final de 1 en 100. Esperamos que hayan compartido junto a nosotros las mejores obras, los rincones, las obras de arte y toda la arquitectura y el diseño de nuestra provincia. Nuestra cita, como siempre, es el próximo sábado a las 9 de la noche por Canal 12 de CCC. Los esperamos, como siempre, la semana que viene con las mejores obras de arquitectura, diseño, decoración de interiores, y, por supuesto, el alma de cada obra está en 1 en 100. Hasta la próxima.
are free. One of us are chained, none of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care.